Y aquí estamos, aquí nos quedamos los tres la mar de bien, ¿verdad que sí? Yo los presento a ustedes, Ana Dorado Verdugo. Ana Dorado Verdugo. Y su marido, Manuel Molina Gámez, ¿verdad? Gámez. He dicho Gámez, Manuel. Vaya negocio que hizo usted con las vacas, Manuel. ¡Hombre! ¿Eh? No, ellas conmigo. ¿Ellas hicieron el negocio con usted? Claro. ¿Y por qué fue aquello? Porque se murieron. ¿Que se murieron? Claro, le entró más de pezuña. Eso no tiene nada que ver con las vacas locas y nada de eso, ¿no? No, no, aquellas se pusieron más locas, me pusieron loco a mí. ¿Y tú, usted, qué bueno, enterrar alguna vaca? Enterrarla y tirarme por otro lado. A ganar el pan por donde fuera, ganando un sueldo donde pillaba. Vaya negocio que hicieron ustedes. Oh, tan malo, hijo. Total, que me se cayeron los cuernos. ¿Y lo digo usted eso, hombre? No los tuve que enterrar. Los tuvo usted que enterrar todos. Ana, ¿y su madre que no lo quería? No lo quería con lo bueno que era y lo que lo quería después. Tenía muchas novias. Era muy enamorado. Vaya una cosa mala. ¿Que tenía muchas novias? De los domingos una. ¿Pero eso se lo contaban a usted las amigas? Las amigas. Y mi madre se enteraba y no lo quería por eso. Pero la amiga le decía, ¿he visto a Manolo? Con otra. A ver. Un domingo. Un domingo y otro. ¿Y con otra? Y con otra. ¿Y poco que le duraba? Nada. ¿Y usted qué hizo, Manolo, para convencer a su suegra? Yo colarme allí de cabeza, para hablar con ella. ¿Para hablar con ella? Le pide usted hora cita y dijo, voy a hablar contigo. No, yo me colé así como Pedro por su casa. Digo, mira, aquí estoy yo, que quiero hablar con usted. Dice, pues yo quiero hablar contigo también. Y ya le puse las cartas de boca arriba, le dije, digo, mire usted, que yo me caso con su hija o ya sabe usted lo que hay. ¿Cómo que ya sabe usted lo que hay? Hombre, lo que hay. Pues el embarazo y se tiene que casar a fuerza. Yo creo que más claro no puede ser. ¿Usted estaba allí? Y yo entrando con una canasta de pan y al verlo, se me cayeron todos los panes. ¿Y qué hará el loco este aquí? Ay, pero Dios mío, después lo que me formaron cuando se fue. ¿Por qué? Porque claro, no se fiaba de él. Le diría fresco y todo. Digo de todo. Es un frescale. ¿Es un frescale? Pero más lo quería después. Hombre, eso lo sé yo, que lo quería muchísimo. Con locura después. ¿Quién era el que le largaba a su madre? Un hermano mío, que era un chivatito, un gordo, y le decía, la niña está con él. Mi madre bajaba, uy, lo que liaba. Yo cogía el cántaro por agua y cuando llegaba a mi casa lo vaciaba para verlo otra vez. Y mi hermano le daba el chivatazo. ¿Y usted no le dijo nada a su cuñado, Manolo? Sí, nunca. Te lo dije una vez. No, sí, le tiró una silla a la espalda. Ah, es buena manera de decir, ¿eh? Sí. Entre nuestro amigo Juan, que saludaba al turco, ¿eh? Y usted tirando sillas, se entiende todo, ¿no? Yo le tiré la silla a la espalda, sí. Y ya no te vas a chivar más. Y se acabó. Y no dijo más nada. ¿Y en Toledo qué tal lo pasaron ustedes? Pues bien, trabajando. Trabajando, vendiendo. Allí nos defendíamos trabajando mucho, pero... Cogimos manzanas, uvas. Había al cabo, hicimos una casita, que es lo que queríamos hacer. ¿Y el de la lata por qué, Manolo? El de la lata porque la casa donde nos vinimos de Rute, porque yo soy de Rute natural, pues había una taberna y despachaba en vez de vaso de cristal, en jarrillo de lata. Y a la casa le decía la lata. Cuando nosotros nos vinimos allí, pues la gente la lata. La y gente la lata, la ¿no? gente la lata, a mí, pues Manolo de la lata. Y ahora el Manolo de la huerta, porque no hay quien lo saque. No, no, ahora está en su huerta, en su chalet precioso. Pero de la lata no es quien me lo quite. Tiene un chalet precioso. ¿Tenéis un chalet muy bonito? Pues eso está ganado a base de esfuerzo, ¿eh? Con sudores. Con sudores. Aquí estamos sudando unos cuantos ya. Sí, pero aquello era más trabajoso. ¿El qué era más trabajoso, Manolo? Hombre, los sudores, los otros. Los del campo, dice claro, usted. Ahí está. ¿Y por qué no se queda usted quieto algún que otro día con su señora? ¿Se toma usted el café, merienda? No, yo me tomo el café y meriendo y eso, pero que me gusta siempre estar enredando. A ver si conoce usted a la gente cuando está leyendo el periódico, ¿eh? Algunos, quizá mi amigo Curro Campos casi no lo conozco ya. Como llegue y esté leyendo, no lo escucho. ¿Cómo le ha puesto usted a Curro Campos? Yo, Paco. ¿Usted ¿Y cómo le dice Curro Campos a usted? Juan. Juan. ¿Y usted se llama Manolo? Yo, Manolo, pero Juan. Pues vaya lío, ¿no? Pues nada, pero nos entendemos. Entre ustedes sí que se entiende. Sí, bien. ¿Y el bisnieto? Oh, el bisnieto es un león. Que es una divinidad. ¿Está que es una divinidad? Estamos locos con él. ¿A quién sale? Sale a su abuelo. ¿A su bisabuelo? A su bisabuelo, que me equivoco. ¿Pero por qué? ¿Por qué enamorado? Porque el niño es lo mismo que el bisabuelo. Él es muy gracioso. Saldrá el padre, ¿no? No, al padre no sale más al bisabuelo. Por padre me ha dicho a mí Dolores que lo tuvo, que le daba de comer. Y a los otros. Sí. Y que el padre, cuando estaba en sexto, en séptimo y octavo y eso, también tenía una cada domingo. Pues por eso le pasa, salía a este también. A este señor también salía. ¿Al abuelo? Hay que ver el bonito sitio donde vive su hija, en el Toboso. En el Toboso vive. Allí está.
con el buen dulce de membrillo, con los buenos mantecados que hay en el Toboso, ¿y ustedes no han traído una para acá? No, porque nosotros llevamos dos años sin ir, estamos en el Saucejo. ¿Y por qué no vaya al Toboso con más frecuencia? Porque está delicada, antes no íbamos, pero está delicada y no íbamos. Pues no vamos. Iremos una entrada por salida, a lo mejor una comunión de un nieto que tenemos, allí para hacer la comunión. Y eso será por mayo más o menos, ¿no? Por mayo vamos a ir. Por mayo voy a ir. Ahí está, queremos ir, vaya. Queremos ir. Comunión. Y bueno, pues allí os está esperando vuestra hija porque la otra la veis todos los días. Hombre, la otra sí, la otra está aquí y una nieta y el yerno. El yerno aquí también. Todo el mundo, ¿no? Sí. Enrique, mira que viene Enrique. ¿Quién viene con Enrique? Además, mira por dónde. Miren, qué cosa más linda. Maite, tú vente sola, hija, que te acompañamos nosotros. ¿Qué haces, bonito? Ana. Mira, qué bárbara. ¿Te gusta a usted la flor, Ana? Tiene un jardín. Tiene un jardín bueno. Precioso, ¿no? La puerta divina. Bueno, pues nosotros ya le tenemos que decir adiós a los abuelos y a todos. Sí, nos vamos a decir adiós. Bueno, nos vamos a despedir con un poquito de... ¿A quién queréis saludarlo? A mis hijas. Pero mire usted para allá que la ve. A mis hijas, a mi yerno, a mis nietos, a mis bisnietos, a mis hermanos y a mis cuñadas. Y a otro pueblo y a ustedes que somos simpáticos. Ah, pues me parece muy bien, ya estamos saludados. Ahora sí, ahora nos vamos a despedir. Mañana estamos con Hernán Valle. Ahora me toca a mí, ¿no? ¿Qué me quiere saludar? No, saludo. Y son los mismos nietos. Saludo a toda la familia que tengo, dos hermanas. Ah, que es su familia. A mis nietos, a mis bisnietos, a mi hermana que está en el Saucejo, a mi hija Dolores que está en el Toboso, mi yerno y mis dos nietos. Y a todo el pueblo y a todo el público. Muy bien, Manolo.